Hola chicos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Saludos Aromáticos. En esta ocasión vengo con un tag que me han hecho participar, un poquito complicado, pero me ha gustado, por eso lo he querido hacer. Estamos hablando de un tag que se basa en una nariz o un perfumista, cuatro fragancias de cuatro marcas diferentes para las cuatro estaciones. Así que si quieres verlo, quédate que comienzo después de la intro. Saludos aromáticos. Bueno chicos, tal y como les dije al principio del vídeo, vamos con este fantástico tag. Un tag que lo comenzó y me nominó mi amigo Rafa de Parfum Gallery. Dejaré en la descripción el enlace de su canal, un canal estupendo, con una buena calidad. Y yo lo he dicho en algunas ocasiones que es un canal que a mí personalmente me gusta bastante, así que se los recomiendo muchísimo. Rafa inventó este tag de una nariz, cuatro marcas, cuatro perfumes diferentes para las cuatro estaciones. Y en un principio dije, caramba, pero ¿y yo tendré de una misma perfumista o un mismo perfumista cuatro fragancias y que encima sean para las cuatro estaciones? Porque yo donde vivo normalmente, aquí en las Islas Canarias, tenemos un clima cálido, con lo cual empecé a rebuscar y sí, en mi colección había una perfumista que espero que todavía no haya sido reseñada por otro compañero que haya sido nominado. Y si es así, lo siento porque no sé a quién se ha nominado ni tampoco he visto los vídeos. En este caso yo he elegido una perfumista que a mí me encanta y se llama Annick Menardo. Una perfumista que tiene una amplia base de perfumes y que yo casualmente no sabía que tenía cuatro de ella y que los cuatro eran para diferentes ocasiones. Bueno chicos, vamos a empezar con el primero de ellos y voy a empezar por un clima muy distinto al mío, que es el clima o invernal en este caso. Yo para el clima invernal he elegido el Hypnotic Poison. Ustedes ya saben que yo lo he reseñado, en este caso es el Eau de Parfum. Y vale, antes de que muchos digan, no Adriel, pero es que ese perfume no es de Annick Menardo, es de François de Machy. Bueno, les explico. Este perfume es de Annick Menardo. La nariz es Annick Menardo, ¿vale? La creadora de Hypnotic Poison, ¿vale? En el año 1998. Lo que ocurre que como sabemos que pasa en Dior, el señor François de Machy, alias Reformulation Man, ¿vale? Está Demolition Man y Reformulation Man. En este caso sabemos que François de Machy la reformuló, pero yo he olido la de 1998 y es muy parecida. Obviamente no tengo la de 1998, pero sí tengo el Hypnotic Poison y obviamente es de Annick Menardo. Por lo tanto, lo voy a poner como Annick Menardo en época de invierno. Chicos, espectacular. Esto tiene almendras, tiene vainilla, es denso, es oscuro, no es nada invasivo. Tiene una prestancia tremenda. Yo ya reseñé el Parfum, en este caso es el Eau de Parfum, que también lo tengo en mi colección, y es maravilloso. Perfume que para invierno tiene una prestancia. Sí, está hecho para chicas, pero realmente tú lo puedes utilizar como hombre. Pasa lo mismo que pasaba con el Black Orchid de Tom Ford. Tiene una parte floral, pero después tiene una parte muy oscura con esa vainilla que lo hace un perfume bastante, bastante, para mí, bastante unisex. Porque no es la típica vainilla femenina, de espectro femenino, para nada. Es una vainilla bastante oscurita. Y como digo, es un perfume denso, oscuro, muy rico, demasiado rico, es adictivo. Con esa parte de almendra es una cosa espectacular. Yo por eso lo he querido poner en la época de invierno, porque es cuando yo lo uso. Ya les comenté que yo aquí no tengo un clima súper frío, pero por ejemplo, hoy hemos estado a 10 grados, ¿entienden? Entonces ya es un clima que a mí me da juego para utilizar este tipo de fragancia. En este caso, como digo, es Hypnotic Poison de la casa de Dior, para lo que sería la estación de invierno. Bueno chicos, para la estación de otoño, un perfume que es espectacular, es uno de los mejores orientales que yo he olido y estamos hablando de Hypur Homme. En este caso, el Eau de Toilette, ¿vale? Porque después está la versión Parfum,
pero en este caso es el Eau de Toilette, que es el que está hecho por Annick Menardo. Un perfume, chicos, del año 1998, una maravilla para mí, de los mejores orientales, a un precio exquisito. Tengo que hacer la reseña en profundidad porque la verdad que no la he hecho todavía y ya veis que la botella está a punto de morir. Esto nos encontramos con bergamota, con limón, con cardamomo, con jazmín, con rosa, con clavel. Es un perfume exquisito, exquisito. Yo lo descubrí como hace unos 5 años aproximadamente, porque había leído mucho en foros sobre este perfume, pero no le había dado mucha importancia a lo que es la marca Boucheron en este caso. Y un día lo olí en un centro comercial y terminé adquiriéndolo online en una página que ya no existe, que lo tenían súper bien de precio, porque aparte no era muy caro. Y es un perfume riquísimo. Yo lo veo, este podía haber competido perfectamente con el Hypnotic Potion en invierno, porque es un perfume que juega en esa liga, en otoño e invierno, ¿vale? Es un perfume que tiene prestancia, tiene bastante proyección, tiene longevidad. Es riquísimo, es de los mejores orientales que yo tengo en mi colección y, como digo, a un precio de risa, por lo menos aquí en España. Yo no recuerdo si lo conseguí por unos 25 o 30 euros, que sí, que en otros países dirán, coño, pero es que eso es mucho dinero. Chicos, pero es que yo estoy hablando de la moneda de mi país. Yo no puedo regirme por Chile o por México o por Argentina o por Colombia. Yo sé que el cambio es mucho, mucho dinero en vuestros países, pero yo hablo de aquí, y 25 euros, un perfume con esta prestancia, que vale más barato que muchos clones, o sea, vale casi lo mismo que un perfume de Zara, porque hay algunos de Zara que cuestan ese precio. Yo creo que es un precio irrisorio, es un precio buenísimo, y para lo que ofrece este perfume es exquisito. Como digo, un perfume que tiene esa calidez, es especiado, con ese toque floral, con ese toque de, al principio de la salida, cítrica, pero comento, otoño total. Esto para un día lluvioso, un día frío, que salgas, que quieras ir a una cena, que quieras ir a un sitio donde quieras ir oliendo rico, cálido, especiado, pero sin ser invasivo, porque no es invasivo. Este perfume, espectacular. Espectacular, como digo, es Highbourg, el Eau de Toilette de la casa Boucheron, y es el que yo he elegido para el otoño. Bueno, chicos, y para la primavera, un perfume que yo reseñé hace ya un tiempo, es maravilloso, es exquisito, y en este caso estamos hablando de Pure de Ayurs de la casa Star Paris. Chicos, yo este perfume lo pongo en primavera porque este perfume tiene ese contrapunto de tierra húmeda. Y muchos diréis, Adriel, pero es que esa tierra húmeda no encajaría mejor en época de invierno u otoño. No, chicos, porque esto es una tierra húmeda, pero con un toque muy verde, muy verde. Es como, esto huele, chicos, como cuando acaba de llover y de repente sale el sol. Estas lluvias de primavera que de repente sale el sol y esas flores verdes empiezan a resumar con ese olor de tierra húmeda. Es un olor muy, muy, muy fotorrealista, de tierra húmeda, de turba. Huele como a turba húmeda. Y a mí me evoca ese olor que hay en primavera, cuando cae esas gotitas de lluvia de primavera y empiezan las flores a florecer, valga la redundancia. Y está esa tierra húmeda, pero con ese toque verde de fondo. Es un perfume que lo que tiene son notas terrosas. Nos encontramos con almizcle y nos encontramos con notas maderosas. Un perfume, como digo, no sé si lo comenté, del año 2016. Y, por supuesto, Annick Menardo es la creadora. Un perfume riquísimo, como digo, da ese frescor. Yo me lo he puesto a veces los días de calor, después de la ducha, y es muy revitalizante, porque digo, es que huele como a esa lluvia de rocío, a esa tierra que está recién húmeda después de la lluvia, pero que a su vez el sol le está dando, y esa tierra está rodeada por muchas plantas, por vegetación, y tú coges esa tierra con un poquito de raíces de las plantas y la hueles, y es el olor que da. Es un olor bastante rico, como digo, de los olores de tierra húmeda más espectaculares que yo he olido en mucho tiempo. Yo este perfume, muchos lo catalogan
de diseñador, pero para mí es diseñador tirando a nicho, porque la calidad y lo que es el concepto del perfume y la prestancia que tiene es espectacular. ¿Para qué lo veo? Pues como digo, para primavera, para verano, esos días de calor, que quieres ir oliendo diferente, porque es un olor muy diferente, es un olor como a tierra húmeda, pero con ese toque verde mezclado que da ese toque jabonoso. La verdad que es un perfume riquísimo, chicos, es riquísimo. Yo en cuanto se me acabe esta botella, me pienso comprar la botella grande, que creo que son 100 mililitros, porque esta, si no me equivoco, eran 40. Esta es 40 y la otra creo que es 80, el doble, me parece, no estoy seguro. Y en cuanto se me termine, me la pienso comprar la grande porque quiero que esté en mi colección siempre. Es una fragancia estupendísima, chicos. Como les digo, para la primavera yo he optado por Pure Diayours de la casa Star Paris. Bueno, chicos, y para el verano y para terminar este tag, no puede faltar este perfume. Yo lo siento mucho, sé que tiene sus detractores y toda la historia, pero este perfume tiene que estar, y es Acqua de Gio. Ariel, ese no es Daniel Menardo, es de Alberto Morilla. No, es de Alberto Morilla y Anik Menardo. Son las dos narices, ¿vale? Para que no se lleven a engaño, ¿ok? Alberto Morilla y Anik Menardo, ¿vale? Entonces yo utilizo Anik Menardo para este track. Chicos, es que, ¿qué voy a decir? Que ya no se sepa de este perfume, que por cierto lo tengo que reseñar en breve. Lo tengo hace poquito, porque esta es como la vigésima botella que tengo, por lo menos. Chicos, espectacular. Esto tiene fresía, esto tiene cítrico, esto tiene flores. Esto es espectacular. Esto es un perfume que desgraciadamente sí es verdad que con los años ha perdido la potencia que tenía en su momento. En el año 1998 me parece que se creó este perfume, si no lo recuerdo mal. Pero esto es un perfume fresco, aromático, amaderado. Esto es riquísimo. Esto fue el rey de los perfumes cuando salió. Esto todo el mundo tenía Acqua de Gio. Vuelvo y repito, yo no recuerdo ni cuántas botellas he tenido, porque es que encima es un perfume que aquí, donde yo vivo, la perfumería hay veces que lo suele poner, pero súper tirado de precio. Y tiene que estar en mi colección. O sea, un Acqua de Gio tiene que estar en la colección de cualquier persona, porque es un gran perfume. Yo sé que, vuelvo y repito, con el tiempo se ha reformulado y quizás ha perdido la potencia que tenía antaño, pero sigue siendo un perfume súper socorrido para cualquier momento, para después del gimnasio, para irte a almorzar, para un día que quieras estar simplemente en casa después de la ducha y te lo pones porque quieres oler bien en tu casa, para que tu mujer, tus hijos, tu novia, como siempre digo, tu amante, te huela increíble. Y es un perfume que realmente merece muchísimo la pena por lo que ofrece. Un clásico, un super perfume fresco, que sinceramente creo que rompió en su momento, hasta la fecha sigue estando, ya ha llovido mucho desde que salió, ya es diferente, está un poquito más ligero, pero sigue siendo un perfume riquísimo. Yo lo huelo y mi memoria olfativa me lleva a esa época que yo lo usaba cuando salió, que era jovencito, que iba al instituto. Y es un perfume riquísimo, chicos, riquísimo. Acqua de Gio Purón, chicos, creo que es un top de los veranos. Por eso yo lo he puesto en este tag de una nariz, cuatro fragancias de cuatro marcas diferentes para las cuatro estaciones. Chicos, yo con esto me despido, no sin antes nominar a dos personas, que si quieren lo pueden hacer, y si no, no, yo nomino para que el tag siga. Y por supuesto voy a nominar a mi estimado amigo Narciso Salazar de Argentina y a Raúl de El Perfu Insta, que no sé si lo han nominado o no, pero bueno, yo lo voy a nominar y ahí les dejo el trabajo si lo quieren hacer. ¿Vale, chicos? Pues nada, como siempre les digo, y es lo que yo considero y la forma que yo he experimentado, que es la que realmente te hace aprender, la única forma es oler, oler y oler. Yo les mando un fortísimo saludo aromático y hasta la próxima, chicos.